Patricio Pollitt dirigió el duelo Unión Española-Everton, disputado en el Estadio Santa Laura, Universidad SEC, cerrando la jornada sabatina del Scotiabank Clausura, fecha número 12. Ya en el minuto 7, este es Nicolás Orellana, quien lucha con Dagoberto Currimilla, sale victorioso el centro, y quien conecta es Camilo Ponce, y está muy bien atajando Diego Sánchez. Ya en el minuto 17, Dylan Zúñiga le entra muy fuerte a Diego Churín dentro del área, y esta jugada era para sancionar penal, ahí está la falta. No se percata Patricio Pollitt, ahí está en infracción. En el minuto 18, fuerte entrada de Sebastián Jaime sobre Sebastián Leighton. Esta jugada también era para cartulina roja, solamente cartulina amarilla le muestra después del partido. Vamos a ver en la repetición, una muy fuerte entrada del delantero hispano. En el 36, Jorge Ampuero sería expulsado por una fuerte entrada en contra de Maximiliano Cerato. En un principio le mostraban cartulina amarilla, pero por recomendación del asistente, Patricio Pollitt, le muestra la cartulina roja. Ahí está, absolutamente ajustado al reglamento. Se quedaban con un hombre menos los hispanos. Ya en el segundo tiempo, Nicolás Orellana en el remate. Y ahí está muy bien respondiendo Diego Sánchez abajo, evitando la caída de la portería del equipo hispano. Sobre su costado derecho, respondiendo Diego Sánchez. En el 55, Pablo Galdames con Sebastián Jaime, enfrenta al portero, el disparo y adentro. Era el 1-0 de Unión Española en el Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Lo celebraba con su hinchada Jaime. Un pase preciso a tres dedos de Pablo Galdames. Y pone su rúbrica Sebastián Jaime venciendo a Dordo Lobos. En el 62, Fernando Meneses en el tiro libre. La peina Cristian Suárez, se descoloca Eduardo Lobos. Y ahí está Lucas Domínguez, aumentando a dos la diferencia de los hispanos sobre Everton de Viña del Mar. Ahí podemos ver el error en defensa, nada que hacer Lobos. Y esto lo aprovecha Domínguez, decretando el 2-0. En el 64, Iván Ochoa, Camilo Ponce, otra con Iván Ochoa, el disparo. Y abajo está muy bien otra vez Diego Sánchez, manteniendo invicta su portería. En el 73, Steven Almeida en el tiro de rincón, cabezazo de Nicolás Orellana. Y anota el descuento para los ruleteros, era el 2-1. Seguían con vida en el terreno de juego los hombres del Vitamina Sánchez. Pero no hay tiempo para más, final del partido, lo gana 2-1 Unión Española, Everton de Viña del Mar. Y al final del encuentro, Patricio Pollitt expulsa a Iván Ochoa por reclamos. Es victoria de los hispanos en el Estadio Santa Laura.